En Perú, los cadáveres de los tres andinistas ecuatorianos fallecidos en el nevado peruano Huascarán fueron trasladados a la capital Lima para la necropsia respectiva. Se prevé que la repatriación de los cuerpos se produzca en las próximas 48 horas. Un equipo de 15 socorristas de alta montaña del Perú ubicó y rescató los cuerpos de los andinistas ecuatorianos que fallecieron la semana pasada durante su ascenso al nevado Huascarán de más de 6.000 metros de altura. Después de 5 días de búsqueda en condiciones climáticas adversas, personal del Departamento de Salvamento de Yungay, Arequipa y Cusco logró extraer los cadáveres de una profunda quebrada. La operación se cumplió la mañana de lunes, cerca de las 6:30, con la ayuda de miembros de la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú y efectivos del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, de Ecuador. La evacuación tuvo lugar solo con la intervención de un helicóptero de la policía peruana, que procedió este martes al traslado de los cuerpos de Carlos Velastegui, Jorge Riera y Braulio Ríos, desde el campo Morena hasta la Escuela de Suboficiales de Yungay, para posteriormente ser llevados a Lima para la práctica de las necropsias correspondientes. Se prevé que tras las autopsias, los cadáveres sean repatriados al Ecuador en un lapso de unas 48 horas, informó Ítalo Ruiz.